El president Camps ja està imputat per un delicte de suborn i alguna cosa devien saber els diputats perquè este matí l'han aplaudit tant com han pogut. En entrar a l'hemicicle... al final de cada rèplica... i tots drets quan ha acabat la sessió de control. No obstant, la notícia s'ha conegut ja ben tard, a les 2 del migdia, mitjançant una nota del Tribunal Superior de Justícia. El magistrat instructor del cas Gürtel, Branca Valenciana, José Flors, cita Camps a declarar dimarts al matí, i després d'ell, Ricardo Costa, el portaveu parlamentari. L'endemà dimecres, Víctor Campos, exvicepresident del Consell, i Rafael Betoret, antic alt càrrec en turisme. És la primera volta que un president valencià ha de compareixer com a acusat davant d'un tribunal. Està imputat per un delicte de suborn, consistent en haver acceptat regals d'una empresa, Orange Market, que rebia constantment concessions i adjudicacions per part de Presidència de la Generalitat i d'altres conselleries, fins a un total de 8 milions d'euros. En saber-se la notícia, totes les forces parlamentàries de l'oposició li han demanat la dimissió. Ho ha fet Esquerra Unida, Compromís i també Jorge Alarte, el secretari general del PSPB, que creu que s'ha arribat a un punt excessiu. Quiero exigir públicamente la dimisión inmediata del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. 30 años de democracia, 30 años de autogobierno y por primera vez en nuestra historia el presidente de la Generalitat Valenciana va a tener que dar cuentas de la comisión presunta de un delito de cohecho. Pero si algo hace hoy imprescindible exigir su dimisión es cómo ha actuado el presidente de la Generalitat desde el 6 de febrero. En el ámbito de la política, el presidente de la Generalitat ha decidido hacer de nuestra comunidad, de sus instituciones y de sus responsabilidades políticas un elemento de vergüenza que le invalida para seguir gobernando a los valencianos y a las valencianas. Ha degradado más que nunca el funcionamiento de las Cortes Valencianas. Se ha evadido de dar respuestas esta misma mañana. Ha huido a Boston o a donde ha sido necesario. Ha atacado a otros responsables políticos para tapar y esconder su responsabilidad. Ha degradado el funcionamiento de la televisión valenciana hasta niveles inaceptables e inasumibles en un Estado democrático y de derecho. Ha consentido y consiente a Fabra, a Castellanos, sigan ustedes la lista. Y estaba loco por dar la cara y ya está claro dónde ha decidido dar la cara. Ha decidido que solo va a dar la cara ante un magistrado penal, asistido de un abogado que le diga lo que puede decir y lo que no, y ante el Ministerio Fiscal. Ha decidido que no va a dar la cara ante los valencianos y las valencianas y ante las Cortes. El PP ha emès una nota esta vesprada congratulant-se de la decisió del jutge perquè, per fi, diuen els populars, Camps posarà fi a tanta indefensió i podrà demostrar que és innocent de tot davant el tribunal. El president, mentrestant, a la seua, és a dir, contra Zapatero. Yo emplazo al presidente del gobierno no a rebajar los 1.000 euros de la Comunidad Valenciana a 500, sino a que él suba e iguale la propuesta del gobierno valenciano de 500 a 1.000 euros.